Los ingleses son muy raros. Y en vez de usar los kilos, usan otras unidades como la libra. Una libra son 0,45 kilos. Entonces en este ejercicio te dan una tabla y te ponen X libras y kilos. Y te dan la tabla con que una libra son 0,45 kilos. Y confían en tu inteligencia para calcular cuánto vale media libra. 2 libras, 3 libras, 4 libras y X libras. ¿Vale? Bien. Si una libra son 0,45, ¿cuántos son 2 libras? O mejor que una suma, una multiplicación. 0,45 por 2, que es 0,90. ¿Cuántos son 3 libras? 0,45 por 3, que son 1,35. ¿Cuántos son 4 libras? 1,80. Fíjate que aquí estoy poniendo lo que vale la X. Entonces, ¿qué operación hago yo para sacar lo que son 0,45 libras? 0,45 por X. Entonces, la expresión analítica es 0,45X. O puedo escribir que los kilos que corresponden a X libras se calculan multiplicando 0,45 por el número de libras. ¿Vale? Y para calcular cuánto vale media libra, pues sería 0,45 por 0,5, que es 0,225. Entonces, ¿cuánto peso yo? 90 kilos. Ah, no, no puedo. Tendría que ser de libra a kilo. Y aquí está al revés. Tendría que ver, por ejemplo, cuánto pesa una persona que pesa 200 libras. ¿Cuánto pesa una persona que pesa 200 libras? Pues 200 libras es 0,45 por 200. ¡Uy! 90 kilos, como yo. Entonces yo peso 200 libras. Una libra es un cacho carne. Un cacho carne, lo que pesaba un cacho carne.